Tegucigalpa y en San Pedro Sula, y se convirtieron, como puede ver usted, en enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes que siguen pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Cristian Rodríguez nos presenta la información más reciente. Anoche en San Pedro Sula, supuestos manifestantes destruyeron varios kioscos de periódicos provocando el caos en una marcha que en principio fue pacífica y donde la gran mayoría apela a un cambio sustancial y positivo en la vida política del país. Los buenos hondureños merecemos un pueblo diferente, un pueblo bueno, como ha sido Honduras, un pueblo nuevo, noble. No es lo que estamos ahorita, ante los ojos del mundo. Las consignas son claras y están motivadas por el supuesto financiamiento de la campaña política del presidente por parte del narcotráfico. Hay una arbitrariedad, hay ilegalidad, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, pues, que acabe, que termine. Mientras miles de hondureños manifiestan su descontento en las calles, también son muchos los que defienden la labor del gobierno. Lo que él ha hecho, no lo había hecho ningún otro presidente. Tanto las obras sociales como las obras civiles, las obras en la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Por su parte, el presidente salió al paso de los señalamientos en su contra para reivindicar los logros que, según él, ha habido en la lucha contra el narcotráfico. Guardia civil, impulsar el proceso de extradición. Muchos no querían ni tan siquiera escuchar la palabra. Y tenían razón por el temor. Y mientras la crisis se instala una vez más en las calles, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en Tegucigalpa, ha reafirmado su apoyo a las políticas implementadas por el presidente Hernández. Desde San Pedro Sula, Honduras, Cristian Rodríguez.